Bien, nos encontramos en el centro poblado de Roma con Agustín Cotrina, presidente del equipo de fútbol Magargo. Los preparativos ya se empezaron, esta semana empieza el relámpago amigo. ¿Nos puede comentar al respecto? Buenos días. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos tus seguidores de este prestigioso canal. Sí, amigos, sí, estamos ya a pocos días de dar por iniciado la participación de nuestro equipo de Magaru, equipo único equipo representante de nuestro centro poblado de Roma. Empezamos este 26 de febrero, empezamos el relámpago. Y la siguiente semana ya estará empezando el campeonato, siguiendo con ese entusiasmo, esperando afrontar con la misma seriedad, con la misma responsabilidad que nos caracteriza como institución seria, como institución que tiene aspiraciones a grandes cosas de conseguir en el fútbol. Sabemos que Magaru ya es un equipo copero, ya un equipo ya reconocido a nivel de la provincia, ¿no? Campeón, campeón también varias veces de la Liga de Escocia. ¿Algún refuerzo, algunos jales que se ha convocado para esta temporada, amigo Agustín? Sí, digamos que nosotros venimos o hemos mantenido la columna vertebral de años anteriores que seguimos con el mismo equipo, la base principal lo mantenemos, llegando a un acuerdo con nuestros jugadores, pero sí es propicio resaltar la incorporación de un jugador con gran trayectoria, nuestro amigo Edinho Terrones, que viene de la ciudad de Tumbes, y por estas cosas que hay en el fútbol ha sido posible de poder ficharlo y nuevamente tenerlo en el verde para aportar. Sabemos que eso será muy importante su aporte nuestros jóvenes muchachos que tenemos en el equipo. Agustín, ¿cuál es el significado de Magaru? ¿Qué significa Magaru? Magaru son las siglas o las iniciales del nombre de un fenecido amigo muy entusiasta, muy identificado con el deporte, que Dios lo tenga en su gloria. Falleció y en memoria a él le pusimos ese nombre de Magaru, que significa Marco Antonio García Ruiz. Dime, ¿ya cuentan con un entrenador, ya el plantel? Sí, porque eso fue lo primero que optamos por contar con la dirección técnica y llegamos a tener el honor nuevamente de hacer regresar a nuestro profesor, así de Bobadilla, quien fue nuestro director técnico en el año 2010 cuando clasificamos a una etapa departamental. Muy disciplinado, muy responsable el profesor, ¿eh? Sí, él es sinónimo de trabajo, de dedicación y de mucha disciplina. Eso poco a poco el grupo, nuestros jóvenes, nuestros muchachos lo están entendiendo y creemos que va a ser de un aporte importante para todo el grupo y para nuestra institución. Amigo Agustín, la invitación y para que puedan concurrir también la gente allá a animar al equipo Magaru, que da mucho que desear en este campeonato 2023. Sí, esperamos conseguir o seguir con ese mismo protagonismo que año tras año lo venimos haciendo, siempre manteniendo la humildad que nos caracteriza. Hacemos pues la invitación a todo nuestro pueblo de Roma, a todos nuestros amigos, a presenciar el bonito relámpago que estará organizando la Liga Distrital de Ascope y el aliento a esta única representación de Roma, que es el Deportivo Magaru Fútbol Club. Como les digo, que queremos abrazar nuevamente el título de la Liga Distrital de Ascope y seguir avanzando hasta donde Dios nos lo permita. Bien, muchas gracias, amigo Agustín. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias.